El ocaso de los ídolos. Cómo se filosofa a martillazos. Esta obra, que apenas tiene 150 páginas de tono alegre y fatal, un demonio que ríe. Esta obra, escrita en tan pocos días que dudo en decir su número. Es la excepción general entre los libros. Nada hay más enjundioso, independiente, demoledor y malvado. Si alguien quiere formarse una leve idea de cómo todo estaba cabeza abajo antes de mí, que empiece por esta obra. Lo que el título denomina ídolo es simplemente lo que se ha denominado hasta ahora verdad. Ocaso de los ídolos, dicho con palabras sencillas, es que la vieja verdad se marcha. No existe realidad, idealidad, que no toque esta obra. Tocar, qué suave eufemismo. No solo los ídolos eternos, sino los más recientes y por tanto los más seniles. Por ejemplo, las ideas modernas. Un gran viento sopla entre los árboles y por todas partes caen al suelo frutos, verdades. En ello existe el derroche de un otoño ubérrimo. Se tropieza con verdades, se aplasta incluso alguna con los pies, hay tantas. Pero finalmente se recoge en las manos algo nada problemático. Decisiones. Soy el primero que tiene en las manos el metro para medir verdades. El primero que puede decidir. Como si en mí hubiese surgido una segunda conciencia. Como si la voluntad hubiese prendido una fogata en la ladera por la que se descendía hasta hoy. La ladera se llamaba camino hacia la verdad. Ha terminado todo, impulso oscuro. Precisamente el hombre bueno era quien menos conciencia tenía del camino recto. Seriamente nadie conocía antes de mí el camino recto, hacia arriba. Solamente conmigo hay de nuevo esperanzas, tareas, caminos que marcar para la cultura. Soy el heraldo de tan buenas nuevas. Precisamente por eso también soy un destino. Nada más terminar la mencionada obra, me puse de inmediato con la magna tarea de la transmutación con un gran sentimiento de orgullo sin par. Seguro siempre de mi inmortalidad, grabando un signo tras otro en tablas de bronce con la seguridad de un destino. El prólogo es el del 3 de septiembre de 1888. Esa mañana, tras haberlo redactado, salí al aire libre y me encontré con el día más hermoso que la alta Engadina me ha mostrado jamás. Límpido, de vivos colores, con todos los contrastes y grados intermedios entre el hielo y el sur. No abandoné Sils María hasta el 20 de septiembre. Me retuvieron unas inundaciones y fui al final el único huésped de ese fantástico lugar al cual mi gratitud quiere obsequiar con un nombre inmortal. Tras un viaje plagado de contratiempos, en que incluso mi vida corrió peligro en el inundado lago Como, donde no entré hasta entrada la noche, llegué a Turín por la tarde del día 21 y allí fijaría mi residencia demostrada. Tomé la misma habitación que había ocupado esa primavera en la vía Carlo Alberto número 6, frente al majestuoso Palazzo Carignano, donde nació Vittorio Emanuel, con vistas a la Piazza Carlo Alberto y a las colinas. Sin vacilar ni dejarme distraer un segundo, me puse a trabajar de nuevo. Solamente me faltaba el último cuarto de la obra. El 30 de septiembre, Victoria, acabé la transmutación. Ociosidad de un dios por las riberas del Po. Ese mismo día escribí el prólogo de El ocaso de los ídolos, cuyas galeradas había corregido en septiembre para solas mío. Nunca he vivido un otoño igual, ni tampoco he considerado que algo así fuese posible en la Tierra. Un Claude Lorrain pensado hasta el infinito, con cada día compuesto por la misma perfección ilimitada.